Este es un mensaje que escribió en su cuenta de Facebook Miguel Ángel Llerena Manchego en diciembre de 2012. Arequipa, el mejor lugar para nacer. Nadie, ni el mismo autor de la frase, sospechaba que a poco de un año la Ciudad Blanca sería el lugar elegido por él mismo para quitarse la vida de la manera más horrenda, no sin antes asesinar a su pareja. La madrugada del martes 27 de agosto, el joven abogado que recién había llegado desde la capital donde vivía, caminó hasta este tramo del puente de fierro y luego de asestarse dos puñaladas en el estómago, se hizo un profundo tajo en el cuello y se lanzó al vacío. ¿Qué lo empujó al suicidio? Al parecer, los últimos meses de relación con Carmen Murillo Herrera estaban a punto de determinar el fin de su romance. Ambos fueron estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín y fueron a trabajar a Lima, donde todo comenzó. Según peritos de la Divincri de Breña en Lima, Llerena estaba pasando por la fase intermedia de un cáncer al estómago. Mientras el tratamiento imposibilitaba a Llerena de tener hijos, su pareja ansiaba concebirlos. Esa fue la punta de lanza que generó sus desencuentros. A pesar de que la relación empezó a deteriorarse, el abogado intentó una última alternativa: realizar junto a su pareja un viaje a la ciudad de Tacna. Sin embargo, aquel viaje del 25 de agosto solo habría servido a su esposa a apurar la confesión. Agentes policiales en la capital manifestaron que la mujer reveló que salía con otro hombre. El lunes 26, como todos los días, Miguel Ángel salió temprano de su departamento en Lima. Nadie sospechaba que a esa hora ya había dado muerte a Carmen Murillo. Empujado por la cólera, la habría golpeado hasta matarla. Carmen fue hallada sobre su cama. Todo su cuerpo tenía huellas de golpes. Se presume que antes de ser asesinada, habría sido dopada. Acto seguido, el abogado confesó su crimen a una familiar de su esposa y viajó a su ciudad natal, Arequipa, donde se quitaría la vida lanzándose desde el puente de fierro sobre el pavimento. Cerca a la escena se encontró la foto de Carmen y el cuchillo con el que se cortó el cuello.